León, las drogas son malas. Muy malas. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Bueno, lo primero, tenemos una notita aquí. Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo número 5 de Resident Evil 4. El capítulo anterior nos pegamos contra... Si no, pensé que era otra serpiente. Contra el jefe del lago. Bicho raro. Y bueno, terminamos aquí llegando hechos una mierda y tirados patas arriba. Así que lo primero, carta anónima. Hay un objeto importante oculto en la cascada. Si consigues hacerte con él, podrás sacar a Ashley de la iglesia. Pero te advierto de que el camino hacia la iglesia no será cosa fácil. Han apostado allí a un ser al que llaman el gigante. Que los dioses te sean propicios. Respecto a lo que está sucediendo en tu cuerpo, si estuviese en mis manos te ayudaría. Pero desafortunadamente, está más allá de mi poder. Esto es del tío que encontramos en el armario, si mal no recuerdo. Que nos deja esa notita ahí. Aquí podría grabar, pero creo que no. Munición está bien. Y en el mapa dice que solo por aquí. Vale. Se nos hizo de noche. Y no sé por qué, pero este Resident Evil es muy oscuro, joder. No me acordaba yo de eso. Y tampoco tengo nada para curarme. Así que con cuidado. Oh, sí, ya empezamos con esto. ¿De un tiro? Joder. ¡Uy, no! Estoy casi, casi muerto. Y si has de reventarse la cabeza de una vez, sería mejor. Coño, 5.000 pesetas. Antiguamente eso era bastante. Igual prefiero ir con la ametralladora. En serio, este Resident Evil es súper, súper oscuro. Y aunque le ponga brillo, súper, súper oscuro se queda. Joder, qué pesadillos ahora con las granadas.
Voy a decir, parece que está vacío, pero no. Había uno ahí. Ah. Si llegase a verle la cabeza desde aquí. Joder, pero qué puto asco cómo se mueve. Un poco de rappel. Quiero una hierbita. Cosa que no veo. Y eso no mola nada. De va. Bueno, a ver. Recordar, ¿eh? ¿Y esto? No lo había visto. Uy, mira. Esto no sé qué es. Va. Bueno, son 1000 de oro. O mejor dicho, 1000 pesetas. Vale, ahí es por donde hay que ir. Lo que dijo de detrás de la cascada. Pero por aquí no sé qué había. Joder. Cajas vacías, asquerosas. Esto no sé para qué es. Ah, mira, para bajar esto. Pues mira, por ahí era. O sea, va a quedar por el otro lado. Oh, fuck. Qué miedo, que estoy sin vida. Cuidado, cada vez se le va a salir una cabeza. No, 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 no. No, 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 no. Jodido más no poder. Uf, uf, uf. Usar, usar. Esto igual. Fuera.
Casi muero ahí. Faltona. Madre mía. Más justo no podía haber sido eso. ¿Esto? No, ahí no puedo hacer nada. ¿Coger la insignia blanda? Sí. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Okay. Vamos por este sitio que se abrió. Haciendo rifle, bien. Vamos a recargarlo ya. Sí, lo hago. Que no hay nada. No. Si mal no recuerdo, estamos donde el buhonero. Sí. Vamos a ver qué cosas tenemos entonces por aquí. La pipa. Y esto hay un nada. Got a selection of good things of what are you selling? Okay. Is that all, stranger? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Ah. Thank you. Vale. What are you buying? Tiene dos sprays. Is that all? Igual strange? No me la juego y compro uno. Porque estoy sin nada. Y ahora, esta está al máximo, esta no la mejoré nada. Ahí no me lo gasto, aquí. Pero es que para las mejoras que me da, ¿es todo strike? Thank you. Is that all? Is that all? Thank you. Creo que así está bien. Tienes munición ahí, cabrón, y no me dejas cogerlo, ¿eh? Mira, cuántos chismes de escopeta, francotirador, pistola. Tío, tacaño. Y mira, ahí atrás más y buf. El ansia de querer dinero. Qué cabronazo. ¿Cómo está entonces de balas? Creo que no se espera una buena. Un jefe bastante cabroncete. Uf, una hierba. Y es aquí. Que de esto me acuerdo. No sé si tendré balas de sobra. Uf.
Mira, esto, ya que no quiero tener que gastarlo, vamos a ponerlo aquí. Bueno. Bueno. Catapum. Me gusta el fútbol. Que les que vemos no le gustó mucho. No me acuerdo cómo atacaba esta cosa. Espérate. Porque no me acuerdo. Lock, lock, lock. Cuidado, cuidado. Hola. Y ahí está el por qué salvamos al perro. Hey, it's that dog. Ah, que no tengo más balas. Y ese es su punto débil. Creo recordar que aquí había cosas, ¿no? Aparte de que el tío se las podía cargar. Quita, quita. Chuchu, ayúdame. Ah, joder, está petado de cosas aquí. ¿Y otra hierba? Sí. A ver, qué lento es esto. Ven para acá. Ahí va la hostia, acaba de coger una piedra. Ay, 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 ay. La verdad que el jefe es un poco tontaco, pero bueno. ¡Hostia tú! No, 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 no. Rectifico, yo no te dije nada. Que yo no te llamé tonto, hombre. Que era una bromilla. Vamos a cambiar la ametralladora. ¿No?
Cuidado, 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 cuidado. No. Ahí. Perro, no lo estás distrayendo nada, ¿eh? Uy, uy, uy. Ahí. Ea. Al final cayó. Creo que el tío estaba cosas, ¿no? 15.000 pesetas, bien, bien. Ahí. Aunque estoy pensando que no me tenía que hacer falta mezclarlas, joder. No tiene mucha vida el bicho. De momento. León va justillo. Es por aquí. Sí. Esta es la parte de antes. No sé si habrá alguien aquí ahora o no. No, ah, oh, pero mira, hay cajas. Bien, eso me gusta. ¡Hostia! Saqué el cuchillo en vez de la ametralladora. No, 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 no. Mira, chaval. Continuar, sí. ¿Dónde empiezo? Uf. Putos lobos. Perros asquerosos. Siempre dando por culo en todos los Resident Evil. Y no lo vi, chaval, a ese. Wow, wow. Joder. Los putos bichitos. No, es que las hierbas normales casi que me curo bien, ¿sabes? No se abre, hay un orificio redondo, quizás hay algo que encaje en él. Pues claro que sí. Has usado una insignia redonda. Va adentro. Está
Este símbolo está en todas partes. Me pregunto si será una religión de... Si será una religión de esta parte del país. A mí no me suena, ¿eh? 3.000 pesetas. Vamos a mirar primero qué hay por ahí. No parece que nada. Hay una escalera ahí. De aquí una caja. Con una granada se ha dado. Por ahí. Cerrado. Si mal no recuerdo, esto era por aquí. Ahí. Tú. Sé que eras el malo. Cerrado también. Y dos cajitas. Algo de munición. Aunque poca. Bueno, y aquí había un puzzle. ¿Qué luz de este color eliges? Rojo. A ver qué vea. Ahí. Sí, ahí. Verde. Girar. Atrás. Azul. Debería de ser ahí. Combinar. Perfecto. Y aquí es donde está la cosa más pesada de todo el juego. Madre mía. Ya empezamos. Ashley. Don't come. Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Instrucciones 3. Los controles que se indican a continuación se basan en la configuración predeterminada. Órdenes. León puede dar a Ashley las órdenes espera o sígueme, pulsando RB. Vale, el de aquí arriba. Ashley y el botón de acción. Dependiendo de la situación, León y Ashley pueden cooperar para superar diversos obstáculos. La salud de Ashley puede utilizarse en medicinas no solo con León, sino también con Ashley. Oh, esto es un coñazo. Cuando Ashley cae en manos del enemigo, León fracasará en su misión si Ashley es asesinada o capturada por el enemigo. Uf, es verdad. No me acordaba de ese punto. Bueno, que hay cajitas. Vamos a ver. Wait. Follow me. Thank you.
comprar hierbita. Fuera. Esto era por aquí. Sí. A atrapar. Vale, tela. Hay que coger a la tía ahí. I'll take the girl. Who are you? If you must know. My name is Osmond Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. Está otra vez el sonido raro. Okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Maldito audio de las narices. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Guardar. Sí. Final del capítulo. Vale, bien. Bueno, pues espero que os haya gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle esas cosas y nos vemos en el próximo. Chao, chao.